¿Sabes? ¿Sabes el jaleo que has organizado con todo esto? La gente a la que has engañado. La fe de las personas que han subido allí para ver tu pequeño espectáculo. ¿Piensas que vale la pena seguir así? ¿Sabes? Esto pasa a veces con las niñas. Un pequeño juego puede ir a más, pero en algún momento tiene que llegar a su fin. Ahora, Conchita, vamos a ver. ¿Viste a la Virgen en San Sebastián de Garabandal? No. ¿Nunca? Nunca. No he visto nunca a la Virgen. Fue todo un engaño de nosotras. Bien. Firma y todo esto podrá quedarse en un simple sueño. Mira qué guapo el señor Brigada. He oído que le van a ascender. A lo mejor le envían a un sitio mejor que este. ¿Madrid? ¿Dónde vais? Por allí. Conchita, que coges manzanas. Cállate, que yo la señora del maestro y se lo dije a mi madre. ¡No corra, Maricruz, que te vimos! ¡Ya sabíamos al dueño! ¡Concesa! ¡Vete al huerto! ¡Que están las ovejas en el manzano!
Nuestro pobre ángel de la guarda estará muy triste y el demonio muy contento. Tirémosle piedras. Conchita, ¿qué te pasa? Conchita, ¿qué te pasa? Conchita. A Conchita le está pasando algo. Pero, niñas, ¿de dónde venís? Hemos estado cogiendo manzanas. ¿Pero y por eso venís así? Es que... Hemos visto a un ángel. ¿Un ángel? No se preocupe. Mañana hablaré con ellas. Y luego hablaré con el resto de los niños. Señor Brigada, no dudo que usted lo haría muy bien, pero le agradecería que me dejara hablar con ellas. Las conozco muy bien y soy su maestra. Y quizás si se descuida, ha sido una broma de los chicos del pueblo. Me da a mí que estas tienen una imaginación muy viva. Bueno, como usted quiera. No obstante, ya hablaremos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a ir a pedirle perdón a Jesús. Hijas mías, ¿qué ha pasado? ¿Es verdad que habéis visto al ángel? Sí, señora. Pero no lo habréis imaginado. No, señora, no. Hemos visto al ángel. Bueno, ahora nos vamos a la iglesia, vamos a rezar ahí con Jesús Eucaristía y vamos a quedarnos un ratito con él. Vamos. Conchita, ¿no te he dicho ya que a casa se viene de día? Mamá. Las cosas que me han contado hoy. Y encima vienes tarde. Mamá, es que hemos visto al ángel. Vienes tarde y encima con mentiras. Pues es verdad, yo he visto al ángel. Mira, Conchita, aunque hubieras visto al ángel tú y el pueblo entero y a la Santísima Virgen, lo primero son tus obligaciones. Y he dicho que a casa se viene con luz y se viene con luz. Pero, mamá, ¿de verdad? Ni de verdad ni nada. Vamos a ver, Conchita, dime, por favor, ¿por qué has venido tarde? Pues estaba en la calleja con Jacinta, Maricruz y Mariloli. Y vimos al ángel, mamá. Era como un niño, pero... Ya déjate de cuentos, Conchita. Te comportarías así si tu padre estuviera vivo. Mamá, ¿de verdad? Sí, claro, de verdad. Mira, he dicho que no se viene de noche y no se viene de noche. ¿Y sabes qué te digo? Que te vas a la cama sin cenar. Ay. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con las niñas, que me habéis hecho subir tan deprisa. Pues nada, lo del ángel. Probablemente era un pajarraco y se asustaron sin nada más. Ay, pobres. Estaban pálidas, temblando. No hay que ponerse nerviosos. Bueno, sí, ya hablaré con ellas. Sí, seguramente no sea un juego de niña. Valentín, no se preocupe usted. Por aquí viene el señor Brigada, que nos va a solucionar... Buenos días, señores. Buenos días. Brigada. Gracias que ha llegado usted. Ha venido a tiempo, porque tenemos un problema con todo esto de las niñas, que a ver si ya lo termina. Ah, seguro que no es nada, seguro que no es nada. Y esto que traen ustedes de conversación, no se preocupen. Ve, como yo les decía. Son niñas, y no hay que darle mayor importancia. Sí, a propósito, por allí vienen las muchachas. Don Valentín, vamos. Señores. Bueno. Pinta, Maricruz, ¿pero qué es eso de que habéis visto unos ángeles? No. Bueno, mamá.
No hemos visto ángeles. Hemos visto solo uno. Parecía un niño muy fuerte. Mira, vosotras os estáis equivocando. Vamos a irnos ahora a la iglesia y allí les vais a decir a la gente que... Pero no tenga miedo de que hayamos visto al ángel. A ver, niñas, a ver. Conchita González estuvo también con vosotras, ¿verdad? Bueno, claro. Pues vamos a hacerle una visita. Me parece muy bien. Y a ver qué nos cuenta. ¿Don Valentín? Vamos, vamos. Niñas. Conchita, vamos a ver. Tengo un montón de muchachos que quieren todos ver a un ángel. Y para colmo, sus padres, que dicen que ninguno de los niños quiere ir a trabajar y que yo soy el que le está metiendo todos estos pájaros en la cabeza. Pero no te he enseñado yo que no se puede engañar a la gente. No te he dicho yo mil veces que no se puede mentir. Pero vamos a ver, ¿qué fue lo que pasó anoche? No mentí, don Valentín. No sé explicarlo, era... Vimos a un ángel. Que era como un niño, pero muy fuerte. Muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Si seguís con estas tonterías, vamos a tener que llamar a la Guardia Civil, que os interrogue y os metan a la cárcel por mentirosas. ¿Verdad, señor Brigada? Hombre, yo creo que el señor juez tiene cosas más importantes que decir quién de estas cuatro ha ganado el último partido de escondite. Pues sos cosas de niñas, ¿verdad? Sí, es verdad. Estuvimos jugando, pero vimos al ángel. No mentimos. Créanos. Bueno, vamos a dejar pasar dos o tres días a ver qué pasa. Y si aparece el ángel, le dices de mi parte que quién es y a qué viene. Este está más loco que ellas. Corta ya por lo sano, niña. ¿No te das cuenta en el lío que vas a meter a tu pobre madre? ¿Qué quieres, matarla a disgustos? Esto no es un juego. Muy feo. Por cierto, ¿ha hablado usted ya con el obispo? Todavía no. Y para colmo no tenemos ni obispo. Solamente hay un administrador apostólico. Monseñor Alfaro se llama. Por cierto, quiere hablar con nosotros. Don Valentín, que yo de esas cosas de iglesia no entiendo. Pero me parece que esto ha ido ya demasiado lejos. ¿Y cómo le han metido a usted en todo esto, Seco? Le han ascendido a brigada para que vigile juegos de niñas en una aldea perdida. No, señor. Me alegro que piense usted en alto de mí. Pero me pilló el otro día por casualidad. No obstante, el hecho de que una gran cantidad de personas esté subiendo a una aldea que, como usted sabe, está dentro de mi jurisdicción, me obliga a tomar cartas en el asunto. Y yo creo que es una razón más que suficiente para intervenir. Bueno, a lo que vamos, ¿no, don Valentín? ¿Por qué estoy recibiendo tantas llamadas telefónicas sobre este asunto? ¿Tan difícil es mantener la paz en una parroquia de aldea? ¿No es que tengo cosas más importantes que hacer que vigilar a cuatro niñas desquiciadas? Monseñor, he hablado con las niñas sobre lo que pasó. Lo que pasó, pero no ha pasado nada. Ya llevamos 6 días desde que me informaste sobre su pequeño juego en la calle. ¿Qué me vas a contar? Mira, estás en San Sebastián para guiar a las gentes en sus sencillas devociones, no para crear en la diócesis una revolución. A mí me gustaría que usted, en primera persona, fuera capaz de analizar los acontecimientos. Usted mismo. No es tan sencillo. Dicen que... Ya lo sé. Las gentes creen que se va a aparecer la Virgen mañana. Lo sé. Yo creo que lo que hay que hacer es hablar a las niñas severamente y dictar un bando en el pueblo pidiendo perdón por aquellas confusiones que se hayan podido ocasionar.
¿Y si es verdad? Ya me he encargado yo de todo esto. Tú intenta no estorbar. Vergada se ha ofrecido para dirigir un estudio sobre el tema. Don Juan Antonio le ayudará. Ya me tendrán ellos informado de todo lo que pasa. Señor, quizá no sea para tanto. Ya, ya. Basta. Usted a lo suyo. Nosotros haremos un estudio. Lo que debería hacer es quitarte de allí. Tú intenta no estorbar. Ya lo tenemos controlado. Brigada. Sí, padre. Un momento. Ya sé que a usted esto le parece algo insignificante, pero tiene que pararlo ya. Gracias, padre, por su consejo, pero no se preocupe. Lo tengo todo controlado. Controlado. Se le ha ido de las manos. Ayer, para ver al ángel, subieron cientos de personas, según me han dicho. ¿Qué va a hacer usted cuando vayan 5.000? Mañana se espera a la Virgen. ¿Cómo se va a aparecer la Virgen a esas niñas de un pueblo perdido, donde un coche no puede casi ni subir? Use la razón. Esto nos va a traer complicaciones a usted y a mí. Gracias, padre, por su consejo. Qué lástima. Están locas. Mariloli. Conchita. Jacinta. Maricruz. 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 Erit impossibile apud teum omne verbum. Surgens autem Maria in diebus ilis habit in montana cum. Festinatione incivitatem iude. Et istravi in domum Zacaria et salutavi. María se fue con prisa a la montaña. ¿Usted qué piensa de esto? Es un dato interesante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a prohibir que toda esta gente que sube a ver a la Virgen venga hasta aquí? ¿Sabe? Tengo que admitir que el otro día, cuando estuve con las niñas, me ocurrió algo que me impresionó mucho. Fui a hablar con ellas para disuadirlas y... ¿Y qué? No sé cómo explicarlo. Cuando toqué a Maricruz fue una sensación un poquito extraña. Parecía como una estatua, rígida. Desde luego no fue una cosa normal. Madre mía. Buenas tardes, señor párroco. Buenas tardes. Vaya espectáculo que nos ha montado usted aquí. ¿A quién le pido la entrada? ¿Y usted quién es? Doctor Morales. Soy psiquiatra. Su señor obispo me ha nombrado responsable del estudio de todo lo que está ocurriendo aquí. Soy el médico principal de esta comisión. Pues si es usted el médico principal, ¿qué hace que no está con los otros médicos? Pues es que estoy dando una vuelta, tomando opinión, hablando con la gente, un poco para hacerme cargo de cómo está la situación. ¿Sabe? La niña esa, con trenzas, es la que controla las otras tres. Es epiléptica. Quizás un caso grave de esquizofrenia. ¿Epiléptica? Sí, epiléptica. Esta tarde misma lo voy a hipnotizar. Ya verá cómo hoy se acaba esto de la visión y todo esto va a acabar. Esquizofrenia. Pues este es el instrumento. El instrumento lo sujetamos por los dedos y lo que es más importante es que el paciente lo mire fijamente para que de esta manera sea más fácil que entre en hipnotización. Vaya espabilado. No. Thank you.
vas a poder moverlas. Están teniendo un ataque de epilepsia y se ponen muy rígidas. Muy bien, mamá. Hoy andé al prado para recoger hierba para las vacas. La puse en morujos. Me puse bien negra. ¿Don Valentín? Es feo, pero muy bueno. Sí, mamá. Queremos pedir por ellos. También por los guardias civiles, para que nos protejan muy bien. Mamá, ¿me dejas tu coronuca? Sí. Y a mí me dejas una estrelluca de tu corona. Solo un minutín. Así la gente creerá. No te vayas. Has estado muy poquín. Sí, mamá. Queda más tiempo. Parece que la Virgen ahora se dedica a la ganadería, ¿eh? Y usted debería quitarse la venda racionalista que le tapa sus ojos. Pues no nació Jesús en un pesebre. ¿Por qué la Virgen no puede hablarle de sus cosas? Bueno, tomaré nota, pondré todo eso en mi informe y tendrá noticias mías, señor Brigada. A ver, dime, ¿con quién has estado hablando? Con la Virgen. Con la Virgen. Del Carmen. Con la Virgen del Carmen. Sí, del Carmen. A ver, y dime, ¿era como la que tenemos en la iglesia? No. Entonces, ¿cómo era? ¿Qué vestido llevaba? Uno blanco. ¿Y nada más? También tenía un manto azul, un vestido blanco y una corona de estrellucas doradas. Y ya está, nada más. También llevaba un escapulario en la mano. En la mano izquierda. Un escapulario, en la mano izquierda. No. ¿Seguro? Derecha. Sí, seguro. Un escapulario en la mano derecha. La derecha. Bien. ¿Y esta virgen cómo se comportaba? Como una madre. ¿Como una madre? Como la mejor de las madres. O sea, como tu madre. No, como una amiga. Bueno, como una amiga y como la mejor de las madres. ¿Y qué más? Bueno, iban con ella dos ángeles. Uno era San Miguel y el otro... El otro no lo sé. Y la Virgen llevaba al niño Jesús en brazos. Bueno. Hasta ahora... parece que... ¡Todo es de Dios! Te voy a contar un chiste. Y uno le pregunta al otro, ¿cómo te llamas? Y responde, Peter o Brian. Y el otro dice, pues hombre, decídete, Peter o Brian. Qué malo, qué malo. Ya lo sé, ya lo sé. Pero es que voy preparándome para cuando dé ejercicios a las clarisas. Dicen que el humor ayuda mucho a transmitir la sana doctrina. Que si no, se me duele el personal. Estarán meditando profundamente. Ya sabes que Santa Teresa habla de los sueños místicos. A veces me parece que tú no tienes pecado original. Ya sabes, con todo esto de la mística hay que tener un cuidado muy especial. Todavía no me puedo creer que hayas conseguido que suba a este pueblo, con todas las cosas que tengo que hacer. Podemos verlo como un retiro. Un retiro después de examinar a las niñas. Si Dios quiere. Claro, si Dios quiere. Podría pasar cualquier cosa, podría caer un asteroide, podría acabarse el mundo. Dios sabe. ¿Qué tal con don Valentín? Bien. Bien, mujer. Aunque parece que todo se está complicando un poco. ¿Qué te ha dicho don Valentín? Carmen, el hombre parece un poco crédulo con todo esto de las apariciones y las niñas y la Virgen. Sus razones tendrá. Es un hombre de Dios y es muy sabio. ¿Sabio, Carmen? Pero si va diciendo por ahí a todo el mundo que la Virgen se está apareciendo a cuatro niñas, ¿eso te parece de ser muy sabio? Además, tú te crees todo a la primera y tenemos que ser prudentes. Tú siempre con la prudencia. Carmen, me acaban de ascender a brigada. Me da igual que seas brigada. Yo me casé contigo no por tu trabajo, sino porque te quiero. Pero con amor no se trae el pan a casa.
gracias por recogernos. Ya se nos había echado la noche encima. No hay de qué, padre. Aún les quedaba un rato bueno para llegar a Garabandal. ¿No hay otro camino? No, señor. ¿A pie, en burro o en uno de estos? Hay mucha gente que sube a pie, porque dice que subir en un cacharro de estos es muy peligroso. Pero bueno, a mí no me ha pasado nada de momento. Aún así, a lo mejor podría ir un poco más despacio. Son jesuitas, ¿no? Así es. Digo por lo del fajín. Los días suben muchos sacerdotes y muchísimos extranjeros. He conocido más americanos en estos días que en toda mi vida. ¿Suben muchos entonces? ¡Uf! Ya lo creo. Todos quieren ver a las niñas viendo a la Virgen. En éxtasis. ¿No? Se dice en éxtasis. Si todo esto es verdaderamente de Dios, sería para ellas perder el contacto con el mundo alrededor suyo y perderse en Dios. Es bastante común entre los santos. Santa Teresa... Mire, mire. Yo no sé lo que verán las niñas, pero sí sé lo que veo yo. El otro día, sin ir más lejos, un señor de estos de fuera, un listillo, ¿sabe? Así le rompo las piernas. No se le ocurrió otra cosa que coger un cigarro encendido y apagarlo en la mano de Jacinta. Pero lo bueno de esto es que la niña ni pestañeó. No me lo explico. No me puedo explicar si es falso como lo hacen. ¿Cómo va a venir la Virgen a este pueblo perdido? Miedo me da. ¿Y cómo andan? Igual para adelante que para atrás. Conocen todas las cosas de la gente. Ya conocerán al médico que lleva todo esto. Está haciendo un estudio a fondo. El doctor Porchernau me cuenta cada cosa. ¿Qué si sus ojos? ¿Qué si su respiración? Está roto. ¿Roto? Sí, roto. No me cabe duda. No puedo hacerle mucho aquí. Tendrá que bajar mañana al hospital de Valdecilla. Queríamos ver a las niñas si fuera posible. ¿A estas horas? Me temo que va a ser imposible. Tendrán que pasar la noche aquí y mañana bajar a Valdecilla. Mire, no tengo aquí nada más fuerte que esto, pero le ayudarán a calmar el dolor. En realidad son para dolores de cabeza, así es que va a ser una noche dura. ¿Sí? Padre Ramón, perdone las horas, pero tengo un mensaje importante para usted. Hemos visto a la Virgen y nos ha dicho que su pie se va a curar. Vale, padre, déjela usted ya, que la va a marear. Por cierto, ¿ha hablado usted ya con las niñas? Pues sí, he hablado con ellas, una a una. La verdad es que no parece que haya grandes cosas. Es algo muy sencillo, no hay grandes revelaciones. Me parece que nos estamos metiendo en líos, y líos bien gordos. Pero bueno, Cazo está aquí. ¿Está loco? Un poco loco sí que está, pero vamos. ¿Les conoce? Sí, claro. Es el padre Andreu. Y tiene el pie roto y donde debía estar es en el hospital de Santander y no aquí. Estaba roto. Se ha curado. ¿Cómo que estaba roto? ¿Cómo que se ha curado? La Virgen lo ha curado. ¿Cómo que la Virgen? A ver el pie. Fíjese. Míralo. Perfecto. Como dije ayer, nos han insistido mucho en que estudiemos este caso. Y si es posible, también quisiéramos entrevistar a las niñas. ¿Ya es posible hacerlo hoy? Pues ahora mismo están con el doctor Puncernau. Si nos damos prisa, podemos llegar a la entrevista. Vamos, venga. Y además, su pie es prueba suficiente. Ahora cuéntame de nuevo. ¿Cómo es esa primera llamada? No escucháis ninguna voz, ¿verdad? Es como una gran alegría, ¿no es así? Sí, señor, así es.
¿Y después de haber tenido esa primera llamada? Pues tarda un ratuco hasta la siguiente. En la primera es como si ella dijera, voy a venir. Y en la segunda, como si dijese, ya voy. ¿Y qué se siente en la segunda llamada? Mucha alegría. Y después ya vamos corriendo. Hay muy poco tiempo entre la segunda y la tercera llamada. En la tercera llamada nos ponemos muy nerviosas. Y ya está allí. Vamos a hacer una pequeña prueba, ¿os parece? Hay ciertos fenómenos aquí que, como científico, como médico, no soy capaz de explicar. Las niñas, fuera de los éxtasis, son perfectamente normales. Ahora, dentro de los éxtasis, tienen una manera distinta de comportarse, digámoslo. ¿A qué se refiere usted con eso, doctor? Pues, por ejemplo, las marchas extáticas, por así decirlo. Van andando solas, pero es como si no anduviesen. Parece como si volasen. No hay proporción entre sus pasos y su desplazamiento. Su estado físico es extraordinario. Por ejemplo, sus cambios de peso. Cuando están en éxtasis, son como... Dejan, por favor. Como piedras. ¿Es usted el padre Madricruz? Sí, soy yo. Yo puedo moverla, ¿eh? Si usted quiere. Puedo intentarlo. Le dije que podía intentarlo. Sin embargo, cuando las niñas están en éxtasis, se pueden levantar entre sí sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Yo he notado que cuando las niñas caen de rodillas, no muestran ninguna sensación de dolor o de daño, incluso aunque sea sobre piedras o sobre cantos. Y siempre mantienen una postura... Sin perder la modestia, ¿verdad? Está tomando nota de todo esto. Todo. ¿Están enviando todo esto...? Al señor obispo, claro que sí. Desde que empezaron los primeros éxtasis, él está tomando nota de todo lo que está ocurriendo allí. Y a continuación se lo mandamos sin dilación. Pues otra cosa muy curiosa es su habilidad de hierognosis. Es decir, la capacidad para reconocer cosas santas. Por ejemplo, iba un día Conchita dando a besar el crucifijo. Pero se saltó a uno. ¿Y saben por qué? Porque ya se había santiguado por la mañana. Era el único que lo había hecho. Lo hacía todos los días. Vamos, que era el único que tenía la tarea hecha. Esto es increíble. A veces da a besar el crucifijo a todas las personas. En una ocasión se lo dio a besar solo a los sacerdotes. Pero la cosa es que ni siquiera iban vestidos de sacerdotes. O sea, que lo que está diciendo es que los descubrió de paisano. Exactamente. Mire, a mí todas estas cosas me parecen muy interesantes. Pero no sé. Pueden estar compinchadas con alguien, o incluso ser mera coincidencia. Podría ser, pero no hemos podido comprobar ninguna equivocación, ni encontrar una respuesta a cómo lo podrían hacer. Y créame, hay cosas que no son tan fáciles de explicar. Sus ojos no reaccionan a las luces. Es como si estuvieran mirando... a la Virgen María. No sé. No sé cómo explicarlo. ¿Piensa usted que esto es cosa de Dios? Mire,
Vamos a ver cómo se desarrolla todo. Sí, sí, ya están en éxtasis. Pero en estas situaciones, por favor, no suelen admitir más objetos. Sí, pero es que han venido desde muy lejos. Y, por favor, señor Brigada, déjame intentarlo. Venga, va, inténtelo, pero con discreción, ¿eh? Muchas gracias, qué regalo para mi marido. No sé. Ah, que tengo un anillo en el bolsillo. ¿Y quién me lo dio? Ah, pues bésalo. Niña, ¿no te molesta toda esta avalancha de personas? La Virgen siempre nos ha enseñado que tenemos que acoger a todos los que vienen. Y de veras que lo estáis cumpliendo. Por cierto, ¿qué os ha pasado hoy en la aparición? No te he visto tan alegre como de costumbre. La Virgen nos ha dado un mensaje, pero no se lo podemos decir todavía. Hasta el 18 de octubre. ¿Hasta el 18 de octubre? ¿A qué tanto esperar? Pues, ¿de qué se trata? Es algo muy importante. Pero ella quiere que esperemos. No se lo podemos decir ni siquiera a usted, ni a mi madre, ni a don Valentín. Mejor, estaremos esperando. Son las alianzas de mi esposa y la mía. ¿Podría dárselas a la Virgen para que las bese? Claro que sí. ¿A quién se le habrá ocurrido poner ese objetuco junto con los rosarios? Ya me dirás tú a mí qué va a hacer la Virgen con una polvera. Sí, no creo yo que la Virgen usara esas cosas. Sí, mamá. Le dijimos que a lo mejor no te iba a gustar, pero... Ya te dije que esto era raro. ¿Cómo va a besar eso la señora? Muy bien, como siempre. Qué bien. ¡La polvera, niña! ¡La besó la Virgen! Sí. Ha sido lo primero que pidió. Dijo que era algo de su hijo. Sí, sí, de su hijo. Es mía. ¿Qué? Esto sí que es más raro todavía. Pero, hombre, ¿y cómo se le ocurrió a usted darle ese objeto a las niñas? Durante la Guerra Civil, en alguna zona donde mataron a muchos sacerdotes, en esa polvera se llevó la Eucaristía. Por eso. Entonces puede decirse que sí que era una cosa de su hijo, ¿sí? Sí, sí. Manín. Sí, padre. Estos son los informes de ayer. Los míos y los del doctor Ortiz. Por favor, ¿se los puedes llevar a don Valentín? Sí, claro. ¿Cómo te va todo? Bien, pero la gente se cree que soy yo el que se inventa lo de las niñas. Y eres tú quien las hace levitar, ¿no? Tú no hagas caso a lo que diga la gente. Tú solo haz caso a lo que Dios te pida.
y ya está. Todo esto es una pura farsa, ¿sabe? Usted lleva 10 minutos aquí. Yo llevo 4 semanas estudiando todo esto y no lo veo claro. Doctor Pulcernau, este buen hombre quiere hablar con usted. Con gusto. ¿Vamos a dar un paseo? Mire, llevo meses estudiando a estas niñas y he visto cosas extraordinarias, totalmente inexplicables para la ciencia. Pero doctor, estas niñas hablan de cosas cotidianas, sin importancia. No sé. ¿Y usted cómo habla a su madre? Mire, usted no me está escuchando. Estas niñas hablan de 4 cosas de sus vacas y luego dicen que era la Virgen María. Y luego todo el mundo cree que hay apariciones. Están todos locos. Y a usted le faltan razones. ¿Cómo explica lo de las marchas, las levitaciones, la falta de sensibilidad, los objetos perdidos que encuentran guiadas por la visión? Yo he visto varias curaciones milagrosas ya. Mire, no haga juicios apresurados. Espere a pasar aquí unos días. ¿Es que no ve más a la Virgen? No, señor. ¿Por qué? Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Padre. Ruega por nosotros. Todo es verdad. Estoy convencido totalmente que esto está pasando. Oiga, usted hace 10 minutos no se creía nada. ¿Y ahora qué ha pasado? Ha tenido un pequeño encuentro con Jacinta. ¿Ah, sí? ¿Y qué ha sucedido? Mire, vino la chica a darnos a besar el crucifijo. Y yo pensé en mi mente, dije, si esto está pasando, si es la Virgen María quien se está apareciendo, que acaba el éxtasis. Y Jacinta bajó la cabeza y como todo fuera normal. Él no era el único. Había un hombrín por allí al que le ocurrió lo mismo poco después. Qué pena que los de la comisión no hayan estado. ¿Y quién era ese hombre? No lo sé. ¿Por qué ha venido usted a Gravanda? Bueno, la verdad es que desde hace mucho tiempo he tenido algunas dudas. Y yo pensé que venir aquí a Gravandal me daría algunas respuestas. ¿Dudas sobre las apariciones? No. No es eso. Dudas, verá, yo soy sacerdote. Pero no estoy seguro de si lo soy. ¿Cómo que no estás seguro de ser sacerdote? Es que yo no sé si la ordenación mía fue válida o si en ese momento yo tenía la disposición adecuada para ello. ¿Y lo de esta mañana no lo ha ayudado? Sí, claro que sí. Pero yo necesito ver más cosas. Yo necesito ver más. Pues venga, vamos a ver más. Madre, si de verdad soy sacerdote, que la niña, en vez de darme a mí a besar el crucifijo, que venga a mí y me siente bueno como los demás, madre. También le has antiguado a Brigada, y el Brigada no es un cura. Si en vez de eso hubiera dado a besar el crucifijo a todos, sin ninguna excepción, y a mí, solo a mí,
me hubiera santiguado 3 veces, entonces sí que no cabría duda. Señor Alfaro, tienen ustedes que subir por allí mañana. El diagnóstico del doctor Morales, si bien tiene algunas coincidencias con la realidad, es incompleto. No recoge ni da explicación alguna a muchas de las situaciones tan extraordinarias que están sucediendo allí. Carece de... Ahora usted también ha tenido tiempo, aparte de sacarse el título de brigada, de sacarse un titulito de neuropsicólogo, ¿verdad? Doctor Morales, en todos estos meses... usted no ha aparecido por allí nada más que 3 días. Ni siquiera se acerca a ver lo que sucede. Se queda en la sacristía, fumando y burlándose de todo aquello que no conoce. ¿Cómo va a emitir una sentencia sobre algo que ni siquiera ha visto? Otros muchos médicos y sacerdotes han comprobado que las niñas son perfectamente normales y que de epilépticas, nada. ¿Sabe? Dios le va a pedir cuentas de esto. Brigada, ¿está usted olvidándose de quién es y por qué tiene la fama que tiene el doctor Morales? Más bien deberíamos agradecerle su paciencia de encargarse en estos asuntos tan secundarios. Además, hemos recogido varios testimonios de los fieles del pueblo para incorporar a sus informes. Pero, monseñor, le faltan muchos testimonios. Y de los que han recogido... hay algunos que no reflejan la realidad de la situación que se está viviendo. Estamos ante un gran acontecimiento y no le estamos dando la importancia que realmente tiene. Lo que quiere decir don Valentín, monseñor, es que los miembros de la comisión no han aparecido por allí y desconocen la mayoría de los acontecimientos. Deberían conocer más, preguntar a otras muchas más personas y no solo a aquellos testigos que ellos eligen. Mañana decís que las niñas darán un mensaje, ¿no es cierto? Sí, monseñor. Estaremos los miembros de la comisión. No te preocupes. Todo va a ir bien. No sé, Carmen. No sé qué va a pasar. Si algo mal ocurriera, el culpable sería yo. Mi carrera. No sé qué va a pasar. Juan, Dios lo sabe todo. Confía. Y además, tú sabes que pase lo que pase, yo siempre estaré contigo. Valentín. Muy buenas. ¿Cuánta gente ha venido hoy a ver a las niñas? 7.000 u 8.000 personas. Se puede complicar esto mucho, ¿eh? Si aquí hubiera una histeria colectiva, puede ponerse muy feo en muy poco tiempo. ¿Sabe? Creo que no le va a gustar el mensaje. ¿El mensaje? ¿Lo conoce usted? Sí, claro. Ayer por la tarde me lo dio Conchita. ¿Ah, sí? Sí, sí. Esta noche, a las 10:30, lo tendremos que anunciar. Un poco tarde, con esta lluvia. La gente no tiene dónde guarecerse. Habría que adelantarlo. No sé, bueno... no creo que adelantar unas horas hiciera daño a nadie. Pero... ¿y si esto es de Dios? Que lo anuncien en Los Pinos.
No. La Virgen ha pedido que lo lea yo. Y lo aquí, enfrente de la iglesia. Enfrente de la iglesia. Pero, hombre, ¿cómo va usted a hacer eso? No puede involucrar al obispado de esa manera. Monseñor Alfaro no se ha pronunciado. No ha hecho ninguna declaración sobre esto. Que lo hagan en Los Pinos, que tienen espacio y pueden acudir todas allí. Delante de la iglesia, no. Sí, pero... las niñas... acompañarlas y la Virgen. Tienen un ejército de guardia civil aquí. Que suban a Los Pinos y lo anuncien allí. Son sus supuestas apariciones. Y usted no se involucre tanto en esto. Quizás tenga razón. Lo siento. No puedo leerlo. Valentín, ¿cómo que no puede usted leerlo? Han dicho las niñas, le han pedido que sea usted. Ha sido la Virgen la que ha dicho que tiene que leerlo usted delante de la iglesia. Es que... es muy... ¿Y la gente? ¿Habéis visto la gente que hay? Y el obispo. El señor obispo todavía no ha hablado claramente de la situación. Mirad, yo creo que lo mejor es que separemos por un lado lo que la aparición dice y lo que la iglesia está diciendo. Entonces, ¿quién lo va a leer? Vosotras. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos, y si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa. Y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Vergara. Y este debe ser el famoso doctor Morales. Felicidades por su nombramiento. Bueno, muchas gracias. Pero siéntense y cuéntenme que quiero que vayamos al grano. Bueno, realmente yo solo quería presentarle al doctor Morales y hablar de la situación en San Sebastián de Garabandal. Garabandal. Si supierais la cantidad de cartas que recibo de España y del extranjero pidiéndome explicaciones de la situación, yo necesito ver en vosotros claridad y decisión. ¿Me explico? No me importa el resultado. Yo ya tengo asumido que la gente que va por allí va a sufrir mucho si yo no detengo esto. Y además, lo que me dicen es que la gente ya empieza a estar un poquito decepcionada. Exactamente. La gente esperaba algo mucho más grande, un milagro. Y se han sentido defraudados. El mensaje fue escrito claramente por las niñas. Es muy elemental. Además, tiene pinta de ser un intento por parte de ellas de reavivar la situación. Parece que las familias estaban obteniendo un cierto beneficio. Y claro, ellas van a hacer un intento por reactivarlo. Han hecho ya un anuncio... ¿De qué? De un milagro. Un milagro con fecha y todo. La gente es muy susceptible y es muy sencilla. Entonces, ese tipo de gente es muy fácil de convencer. Lo que está claro es que esas niñas están totalmente enfermas. Necesitan tratamiento neuropsicológico. Esto no va a parar hasta que usted haga una declaración pública. Pues necesito pruebas y testigos para ese documento. No se preocupe en absoluto. Nosotros tenemos ya un amplio trabajo al respecto.
qué tal está Conchita, Aniceta? Bien, muy bien, como siempre. Bueno. ¿Pero les está dando algún tipo de problemas en casa? No, se porta muy bien. La verdad es que desde que empezó todo esto, se porta bien. Lo único que últimamente está diciendo una cosa que me ha preocupado. Pues, ¿qué? Parece ser que la Virgen le ha dicho... Hola, hija. Hola, mamá. Hola, niña. Buenos días, Brigada. ¿Cómo está? Yo, muy bien, gracias a Dios. Tu madre me ha preparado un desayuno estupendo. Mira, he venido esta mañana prontito para hablar contigo. Y tu madre me ha dicho que estabas en la calleja rezando el rosario. ¿Con el frío que hace? Nos lo ha pedido la Virgen. Nosotras queremos hacerlo para agradarla. ¿Quieres un vaso de leche caliente? No, gracias. No vaya a pensar que esto del rosario a las 5 de la mañana lo hacen en éxtasis. Si fuera así, no vendrían todos los días muertas de frío. ¿Y no te cuesta madrugar, Conchita? Bueno, a veces cuesta un poco, pero como ella dice, hay que hacer muchos sacrificios. Así que lo hacemos con gusto. Bueno, muchas gracias por haber venido, pero debo prepararme para ir a la escuela. La Virgen me ha dicho. Le ha dicho que lo va a negar. Mira, Aniceta. Muchos piensan que el mensaje lo escribieron ellas, ¿sabe? Y yo estoy muy preocupado porque hay mucha gente que está en contra de todo esto. Yo también tengo que admitir que tengo mis dudas. Pero también tengo mis momentos muy especiales. No sé. Me gustaría hablar con el padre Andreu. ¡Conchita! ¿Sí? A ver, niña. Ibas a la escuela, ¿no? Sí. Pues venga, que tengas un buen día. Adiós, buenos días. Venga. Tienes que abrir tu corazón a la Virgen. Yo entiendo tus dudas, pero hay pruebas más que suficientes para creer. Y tú has visto muchas de primera mano. Eres un privilegiado. Lo sé, padre, lo sé. Pero me cuesta creer. Claro que cuesta. Hay que dar un pequeño salto en la fe. Pero Dios nos da la luz suficiente para ver el paso que nos pide. Mira, una cosa puedo decirte con certeza. No hay nada en las apariciones que sea contrario a la fe de la Iglesia. Pues para eso tenemos el Evangelio, entonces. ¿Por qué tiene que venir la Virgen? Porque nos ama, porque quiere mostrarnos que es nuestra madre. ¿Sabes que ella hasta juega al escondite con las niñas? Ella no viene para añadir nada al mensaje de Cristo, solo para recordárnoslo. Pídele a ella que te ayude y que abra tu corazón a las gracias que quiere darte. No tengas miedo. Disculpe, ¿cuánto suele tardar todo esto? ¿Cuándo puede ser el éxtasis? Es que estamos en Cosío y queremos irnos pronto. Mire, señora, en estas cosas no se pueden venir con exigencias. Pero vamos, no se preocupe. Dale, rezar, por favor. ¡Vamos! Miren, un pequeño regalo de la Virgen, ya le decía. ¡Qué alegría, qué bien, qué bien! ¿Eso? Pues claro que lo he visto. ¿Por qué? Están viendo a la Virgen. ¿Pero cómo que no están viendo a la Virgen? No. Conchita, ¿cómo dice usted eso? Ven aquí, ven. Qué casualidad, ¿no? Justo cuando los extranjeros iban a ir, ha venido la Virgen. Qué suerte han tenido, ¿no? Pues sí. ¿No será que habéis hecho algo vosotras?
Bueno, como iba a venir la Virgen de todos modos y no queríamos defraudar a la gente, hemos andado un poco y... Pero Conchita, ¿entonces habéis fingido? Sí, pero solo un momento. Niña, no podéis hacer eso. ¿Sabéis cuánta gente está contra vosotras? Diciendo que todo esto es falso. Y encima le dais razones para no creer. Lo siento, solo queríamos que creyesen. Mira, Conchita, a veces parece que eso sería lo mejor. Pero lo mejor, ¿sabes? Es la verdad. Y por hacer o intentar que esta gente viva esas experiencias, podréis dañar a otra gente y dañarles en su fe. Creo que voy a esperar la siguiente llamada en casa. Esto no nos va a acarrear nada bueno. Pero mírenla. Yo estoy seguro de que quería hacer el bien. Pero esto le podría servir a algunos para hundir todo esto. Claro. Ángeles no pueden consagrar a Álvarez. ¿No cree que están tratando de recuperar la atención de la gente? No, las niñas no dicen que es el ángel quien consagra la forma. Las niñas dicen que el ángel toma la forma consagrada de un sagrario y que nunca entra en la comunión al pueblo si hay algún sacerdote en él. ¿Pero no habrá sacerdotes el día del milagro? ¿Por qué tiene que traérselas un ángel? Pues sí que habrá probablemente sacerdotes en el pueblo. Pero, doctor, esto es una cosa especial que quiere hacer la Virgen, para que la gente crea. Mire, Álvarez, esto está llegando a su fin. Usted lo reconoce, ¿no? Algunas de las actuaciones de las niñas han sido más convincentes que otras. Pero vamos, don Valentín nos ha dicho que han fingido éxtasis. ¿Y cómo sabe usted que todos los éxtasis no han sido fingidos? Sí, es cierto que ha habido algún éxtasis fingido, pero han sido los menos. Sin embargo, ha habido miles de éxtasis y de situaciones tan extraordinarias que no tienen ninguna explicación si no hay una intervención divina. Mire, Álvarez, estamos aquí por el bien de este pueblo, para servir al obispo y avisarles de que esto llega a su fin. Pronto hará una declaración el señor obispo. Faltan solamente algunos testimonios por recoger, pero vamos. No queremos que usted esté vinculado a todo esto cuando se venga abajo. Es usted un buen hombre, muy bueno. Ha estado muy cerca de las niñas, ha sido como un padre para ellas. Pero probablemente lo mejor es que se aparte de todo esto. Para que no esté dentro de la barca cuando llegue la tormenta. Dicen que mañana habrá... Ya sabemos. Un milagro, ¿no? ¿Qué va a ser como el otro? Estaremos, de todas formas. Pero ¿cómo no van a estar ustedes presentes en un acontecimiento así anunciado de antemano, si son ustedes la comisión? Les recuerdo que la última vez, gracias a nosotros, se evitó una calamidad. Eso es absurdo. Médicos de tanto prestigio como el doctor Puncernau, constataron que allí no hubo ningún conato de histeria colectiva. Ustedes no arreglaron nada, porque allí no había nada que arreglar. Mire, Álvarez, cuando uno está muy cerca de las personas a las que quiere ayudar, es muy difícil ser objetivo. Nosotros hemos velado desde la distancia para ver todo desde la razón, no desde los sentimientos. Piense en su prestigio, piénselo y mire hacia el futuro. Madre mía, qué gorda va a ser, qué gorda va a ser. Está la gente por ahí diciendo que aquí se va a armar una gorda. Unos que si les hemos tomado el pelo, otros que yo qué sé. Pero mírenla. Miren qué carita tiene. ¿Ustedes creen que con esa carita
¿Podría haber hecho algo malo? Dios mío, la tienen que proteger. No sé, Joan y Zeta. Ya sabes lo difícil que va a ser meternos entre tanta gente ahí para protegerla, no lo sé. No te puedo prometer nada. No me gusta nada el ambiente. Miedo me da que puedan atropellarla. Deme su palabra de que la van a proteger. Como no ocurra lo del milagro, aquí nos matan a todos. No se preocupe, Aniceta. La protegemos. Le doy mi palabra. ¿Y usted estuvo allí? Sí, sí estuve. ¿Y qué vio? Pues... ¿Pero vio la hostia, sí o no? Sí. La niña la tenía escondida en las manos cuando se puso de rodillas. No sé en qué momento, pero en un instante la puso encima de su lengua. Está claro. Aprovechan la confusión de la noche, la multitud, y ya está, el milagro, si es que la gente se lo cree todo. No le quepa duda de que tomaremos medidas. Ha prestado usted un gran servicio a la verdad. La comisión especial, encargada de estudiar los hechos que vienen sucediendo en la aldea de San Sebastián de Garabandal, juzga que tales fenómenos carecen de todo signo de sobrenaturalidad y tienen una explicación de carácter natural. Y yo soy torero. Prohibimos a todos los sacerdotes, tanto diocesanos como extradiocesanos, y a todos los religiosos, aun exentos, el concurrir al mencionado lugar. Reiteramos a todos los fieles la advertencia de que deben abstenerse de fomentar el ambiente creado por el desarrollo de estos hechos y que, por tanto, deben abstenerse de acudir a la citada aldea con este motivo. En cuestión de tanta gravedad, esperamos de todos vosotros el puntual cumplimiento de estas disposiciones. Ya está. Entonces, lo abandonamos. Todo lo que hemos visto, todo lo que hemos vivido. Y usted no hace nada. ¿Sabe cuándo empecé a creer? Cuando recibí esto.
Desde el principio he estado mandando informes al obispado de todo lo que ha acaecido aquí. De todo. Testimonios. ¿Y sabe lo que han hecho con ello? Tirarlo a la basura. Y para colmo me han enviado esta carta. Acabe con todo eso y deje de mandar papeleo. Como si el inventor de todo esto fuera yo. Tenemos que volver a hablar con la comisión. La comisión nunca ha querido hablar con nosotros. Y después de conseguir esto, menos todavía. No podemos hacer más. Bien lo sabe Dios que lo hemos intentado. Brigada, estamos buscando al señor párroco, un tal don Valentín. ¿Usted nos podría ayudar a encontrarle? Sí, conozco a don Valentín, pero ahora anda algo ocupado. ¿No pueden ustedes esperar? Pues nos vamos dentro de poco, pero a lo mejor usted puede hacerle llegar el mensaje a él solo y con discreción. Tiene mi palabra. ¿De qué se trata? Pues un hermano nuestro, el padre Justo, estuvo aquí el otro día. Sí, me suena de haberle visto por aquí, pero no se acercaba mucho a las apariciones. Sí, pues traigo su disculpa formal. No ha podido venir él personalmente. ¿Disculpa? Pues, ¿qué pasó? Estos últimos 3 días no ha podido dormir, atormentado por lo que había hecho. Dio un falso testimonio al señor obispo sobre el milagro que tuvo lugar aquí el otro día. Dijo que la niña había hecho un montaje y que sacó la forma del bolsillo. ¿Montaje? ¿Así que ha mentido este señor? ¿Y no sabe el alcance y la gravedad de lo que ha hecho? Lo sabe y le duele muchísimo. Pide perdón. Está bien. Pasaré su mensaje a don Valentín. Hola. Hola, Conchita. Mucha gente ya no cree, ¿sabe? Ella nos dijo que incluso nosotras mismas íbamos a negarla. Yo no lo creía. Pero ahora, no sé. Siento que he engañado a la gente. ¿Qué piensa usted? No sé, Conchita. No sé qué pensar. Mira, cuando os veo en éxtasis, hablando con la Virgen, y en otras situaciones tan extraordinarias, ¿cómo no voy a creer? Pero cuando no, no sé. Tengo un montón de dudas. ¿Sabe lo que dijo cuando le pregunté sobre la carta del obispo? Se limitó a sonreír. Conchita, somos hombres importantes. Tenemos mucho que hacer. Lo has reconocido hace unos minutos. Todo era mentira. Las llamadas no. Tampoco el milagruco. A veces, no sé. Ha pasado mucho tiempo y no sé. No te lo pienses tanto, niña. Todo era mentira. Qué pena sería tener que excomulgarte.
¿No lo entiendes? No. ¿Qué es descomulgar? Cuando una persona es muy desobediente y dice muchas mentiras, la autoridad tiene que ponerse firme. No podrías comulgar ni recibir la absolución de los pecados. Y cuando te mueras, no podrían enterrarte en el cementerio, sino fuera de él, como un perro. No dudes de que mi hijo va a hacer un milagro. Hola, mamá. ¿Cuánto tiempo has tardado en volver? Te he echado de menos. Mucha gente ya no cree, ¿sabes? Mucho tiempo la niña sin tener una aparición, ¿sabe? Yo siempre he creído que veía a la Virgen. Y desde el Milagruco yo he sido fiel. Si todos esos que se ríen de las niñas hubieran visto lo que usted y yo hemos visto, otro gallo cantaría. Ya lo creo. Dice que no va a ser la Virgen ahora, sino que va a ser el ángel y que va a haber un segundo mensaje. Pues entonces tendrá usted que avisar a sus tropas, porque la que se va al mar... Conchita, ¿te has dado cuenta la cantidad de gente que ha venido hoy al pueblo? No puede pensar en otra cosa. ¿Y estás segura de que vas a ver al ángel? Segurísima. ¿A qué hora va a ser eso? Eso no se lo puedo decir, porque no lo sé. ¿Y sabes qué va a decir el ángel? No estoy segura. Probablemente nos dé otro mensaje. Pero no lo sé, ya veremos. Entonces, ¿dónde va a ser? ¡Conocido! Ahora me diga. Vaya diciendo a toda esta gente que se dirija hacia el cuadro, poco a poco. Y sobre todo, mantenga el orden. Conchita, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues, irnos al cuadro, como los demás. Pues venga. Ya viene Conchita. Obispos, 2 de julio. Sí, sí. Exactamente. Lo que quiero es que se la trate como a una más. ¿Sí? Precisamente. Por eso le hemos cambiado el nombre. No quiero que nadie hable con ella sin mi permiso explícito. Nadie. Conchita. Buenos días, monseñor. Siento mucho haberte sacado de clase. ¿Qué estabas aprendiendo? Historia. Historia. A mí me fascina la historia. ¿Y a ti? Bueno, está bien. Está bien.
Está muy bien. Bueno, supongo que ya habrás adivinado a qué hemos venido aquí hoy, ¿no? Supongo también que conoces a don José. Claro, ¿cómo no va a conocer a su párroco? Llevo poco tiempo, pero somos buenos amigos, ¿no? Necesitamos tu ayuda, tu cooperación. ¿En qué puedo ayudarles? Queremos que nos cuentes la verdad. Todo lo que contaste a don José hace 15 días en el pueblo, antes de venir aquí. Hemos hablado ya con las otras niñas. Hemos estado con Maricruz, Mariloli, con Jacinta. Nos han contado muchas cosas. Muchas. Mamá, ¿cuánto te queremos? Mucho, mamá. Tú nos quieres contar algo también. Vaya mensaje que te ha dado la Virgen María. Es un poco fuerte, ¿no? Algo tan fuerte como que se invente una niña así tiene que estar... ¿Qué le dijo la Virgen? Como no se ha cumplido y no se ha dado a conocer mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes, la copa estaba llenando. Ahora, está rebosando. Los sacerdotes, ahora viene la parte favorita, ¿sabes? Los sacerdotes y obispos también, ¿no? Y muchos van por el camino de la perdición. Y con ellos llevan a muchas almas. Vamos, niña. ¿Tú te crees que la Virgen podría haberte dicho una cosa semejante? Te lo inventaste tú. Eres una mentirosa. Los sacerdotes van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. La Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debemos evitar la ira de Dios sobre nosotros, con nuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Ahora, vamos a ver tú, Conchita. ¿Viste a la Virgen María en San Sebastián de Garabandal? Conchita, esto no le va a caer muy bien a mucha gente, ¿sabes? Sí, lo sé. Yo todavía no lo entiendo bien del todo, pero si la Virgen lo dice, es verdad. ¿Y tú estás bien? Sí, solo un poco confundida por lo que nos ha dicho de que la íbamos a negar. Sabes, Conchita, aunque en algún momento de duda tú llegaras a negarlo todo, yo nunca podría negar todo lo que he visto aquí, todo lo que he vivido aquí. Y si tú lo haces, por cualquier momento de duda, de confusión, de oscuridad, incluso de profundo sufrimiento, para mí no cambiaría nada.
Hola, Conchita. Hola, mamá. He venido a traerte los rosarios para que los beses. Ya lo veo. Conchita, ¿te acuerdas de lo que te dije el día de tu santo? ¿Que sufrirías mucho en la tierra? Pues te lo vuelvo a decir. Ten confianza en nosotros y lo ofrecerás con gusto a nuestros corazones, por el bien de tus hermanos, porque así estarás más unida a nosotros. Conchita, no vengo solo por ti, sino que vengo por todos mis hijos, con el deseo de acercarlos a nuestros corazones. Dime, Conchita, dime cosas de mis hijos. A todos los tengo bajo mi manto. Es muy pequeño, no cabemos todos. ¿Sabes, Conchita, por qué no he venido yo el 18 de junio a darte el mensaje para el mundo? Porque me daba pena decíroslo yo. Pero os lo tengo que decir para bien vuestro y gloria de Dios si lo cumplís. Os quiero mucho y deseo vuestra salvación. ¿Verdad, Conchita, que tú me responderás? Si estuviese siempre viéndote, sí. Pero si no, no sé, soy muy mala. Tú pon de tu parte todo y nosotros te ayudaremos, como también a mis hijas Loli, Jacinta y Maricruz. Conchita, ¿por qué no vas a menudo a visitar a mi hijo al Santísimo, cuando se está esperando día y noche? Esta será la última vez que me veas aquí, pero estaré siempre contigo y con todos mis hijos. ¡Ay, qué feliz soy cuando os veo! ¿Por qué no me llevas ahora contigo? Acuérdate de lo que te dije el día de tu santo. Al presentarte delante de Dios, tienes que mostrarle tus manos llenas de obras hechas por ti en favor de tus hermanos y para gloria de Dios. Y ahora las tienes vacías. Pero estaré siempre contigo y con todos mis hijos. Señoras y señores, tenemos hoy con nosotros al médico principal de la Comisión para el Estudio de los Fenómenos de San Sebastián de Garabandal, el doctor Morales. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Lo que sabemos de Garabandal, lo que han conocido ustedes y lo que han condenado los obispos durante los últimos 20 años, se basa en los informes de la Comisión para estudiar los acontecimientos. Se basa en mis informes. Pues hoy lo voy a hacer público. Estos informes no se ajustan a la verdad. El señor obispo y yo hemos quedado en que yo les dijera tres cosas. Que Garabandal es verdadero, que hay que ponerlo a la altura de Fátima y de Lourdes, y que lo experimentado por las niñas son objetivaciones de experiencias subjetivas. Y pido también que el caso de San Sebastián de Garabandal sea estudiado de nuevo, porque lo que allí pasó fue algo absolutamente inexplicable. Thank you.
1961, nuestra madre está al llegar. Han venido por ella personas del mundo entero. Nuestra madre está al llegar. Muchas pruebas nos dará tu amor. Abre nuestro corazón a él. No te vayas, no. Quédate por siempre a nuestro lado. Madre, guárdanos en la esperanza. En Garabandá tú estarás por siempre a nuestro lado. Madre del Señor y Madre nuestra. ¿Cuántos años de pruebas de amor, de esperanza y lucha? Nuestra madre es nuestro hogar. Cuántas almas oyendo tu voz volverán de nuevo a tu Hijo nuestro Dios. Si algún día negaré tu amor, vuelve, madre, a hablar en mi dolor. No te vayas, no, quédate por siempre a nuestro lado. Madre, guárdanos en la esperanza. En Garabandá tú estarás por siempre a nuestro lado. Madre del Señor y Madre nuestra. Tú eres la esperanza nuestra, contigo llegaremos y al final. Tú vivirás en medio nuestro, María, queremos ser tu hogar. Tú diste a luz a la esperanza, contigo se hizo carne la verdad. El triunfo es de la Inmaculada María de Garabandá. No te vayas, no, quédate por siempre a nuestro lado. Madre, guárdanos en la esperanza. En Garabandá tú estarás por siempre a nuestro lado. Del Señor y Madre nuestra.